Esta conferencia comenzará a grabarse. Kaixo, egun on guztiori eta ongi etorriak webinar edo jardunaldi honetara. Komunikazioan jaso zegoen bezala, webinar informatikoa izango da eta horretarako, Adrián izango dugu gurekin eta batez bide webinar honen helburua da RC seguruari lotutako ezaugarri garrantzitsuenak ezagutaraztea. Os estaba comentando, bueno, primero os está dando la bienvenida a la webinar informativa que hemos organizado con la colaboración de ON, en concreto estará con vosotros y con vosotras, Adrián. Principal de conocer las principales características que debe tener un seguro de RC y sobre todo pues un poco en demanda no vuestra, pues porque muchas veces nos llamáis, tenéis dudas de si tenéis el seguro bien contratado, si tenéis bien atado todo. Entonces, bueno, pues siempre solemos organizar cada 2 años aproximadamente este tipo de webinar informativa. Adrián, os explicará esas características que debe tener el seguro de RC, en concreto las que tiene también nuestro seguro de RC, que sabéis que es un seguro colectivo, exclusivo para el colectivo de colegiados y colegiadas economistas, del colectivo del Colegio Vasco de Economistas. Y primero contaremos con su exposición y después, a continuación, podréis hacerle las cuestiones que consideréis oportunas. Si alguna de vosotras o de vosotros tiene alguna cuestión que es muy particular, que no quiere exponerla ahora aquí con todo el público, no hay problema porque luego os vamos a facilitar un correo electrónico y eso se lo podréis comentar o podréis pasarle ese correo a Adrián. ¿Vale? Entonces, bueno, pues no me entretengo más y le doy paso la palabra a Adrián, que al final es quien nos tiene que... Pues tiene que contar. Se me ha olvidado comentaros que nosotros siempre trabajamos con AON, que es una correduría que nos da total garantía de un servicio estupendo, ¿no? En cuanto también al colegio y a cada uno de los colegiados y colegiadas, en cuanto a resolución de dudas, para el colegio, pues buscan, ¿no?, las mejores condiciones y mejores seguros, ¿no? Pues de RC, de accidentes, los diferentes seguros que tenemos para vosotros y para vosotras, y que, es esa compañía a la que os solemos dirigir cuando tenéis cualquier duda, ¿vale? Pues hoy vamos a poner cara a una de las personas que suele estar ahí atendiéndoos, y él es Adrián. Pues venga, Adrián, te paso la palabra. Es que ricasco, Enchane. Bueno, espero que se me escuche bien. Hola a todos, buenos días. En primer lugar, antes de empezar, sí que me gustaría agradecer al Colegio Vasco de Economistas esta iniciativa, porque yo creo que es positivo y siempre es interesante el poder generar estos espacios donde podamos, o el colegio, enfoque estas jornadas a resolver cualquier tipo de cuestión o de consulta que pueda surgir. Y en este sentido, pues hemos trabajado esta jornada con el objetivo, con el interés de que al finalizarla, pues quede más claro qué es lo que puedo encontrar como economista colegiado dentro del seguro de responsabilidad civil y cuáles son los riesgos que están inherentes a la profesión y de qué manera puedo, de alguna manera, transferir esos riesgos a un programa de seguros completo como el que cuenta y el que pone a disposición el colegio para todo el colectivo. Hemos querido dividir esta jornada en dos partes, una parte más teórica, en la que tampoco queremos que sea muy técnica porque creemos que tampoco es el espacio para ello, no queremos que sea una jornada muy densa, pero sí creemos conveniente dar unas cuantas pinceladas y pasar por los conceptos de más básicos de la responsabilidad civil, cuáles son esos riesgos inherentes que comentábamos a la profesión y cuál es nuestro punto o nuestra visión de esos riesgos y cómo se traducen en la parte más práctica de la tramitación de los siniestros más comunes.
Y luego una segunda parte en la que sí que hablaremos de la póliza de responsabilidad civil en particular de la del colegio. Trataremos aquellos aspectos que consideramos más importantes y en los cuales a la hora de hacer un ejercicio de revisión de nuestras pólizas nos tenemos que centrar y que son aspectos que la póliza del colegio pues cuenta con ellos, ¿no? Entonces, sin más dilación, si os parece, empezamos ya con la jornada. Como decía Inchane, al finalizarla habrá un espacio también para resolver cualquier tipo de consultas. Con lo cual, si os parece, empezamos con la jornada, con esta primera parte. ¿Qué es la responsabilidad civil? Bueno, la responsabilidad civil es la obligación legal de cualquier profesional de reparar el daño causado a un tercero cuando concurran los requisitos que veremos en la próxima diapositiva, que están relacionados con la propia responsabilidad civil y que así lo determina el Código Civil. Llevado esto al plano profesional, la responsabilidad civil sería la derivada de aquellos errores y omisiones que yo cometo como profesional en el ejercicio de mi actividad, siempre mediando, como veremos, una culpa o una negligencia en mi actuación y por la cual se genera un daño del cual estoy obligado a repararlo. Esta responsabilidad civil puede ser tanto extracontractual como contractual cuando sea una acción por incumplimiento del contrato, perdón, que me une a mi cliente. ¿Y cuáles son estos elementos de la responsabilidad civil? O dicho de otro modo, ¿puedo ser siempre o debo ser siempre responsable de cualquier reclamación que me hagan como profesional que presto un servicio? La respuesta es que no. Cuando hablemos de responsabilidad civil, tenemos que acudir siempre a estos cuatro elementos que marca el Código Civil en su artículo 1902. Por un lado, debe existir una acción u omisión por parte del profesional, en este caso de vosotros como economista. Una acción que debe ser una ejecución de algo de una forma incorrecta o una omisión en el sentido de no hacer algo o dejar de hacer algo correctamente. Siem y siempre debe mediar, como avanzamos en la diapositiva anterior, siempre debe mediar culpa o negligencia, es decir, debe ser un acto involuntario. Cualquier intención o voluntariedad de generar ese daño en un tercero sería un elemento o una figura por la cual no podríamos hablar de responsabilidad civil. Estaríamos hablando de dolo y el dolo, esa voluntariedad de generar ese daño, no es una figura que pueda estar contemplada o que pueda tener cabida dentro de una póliza de responsabilidad civil, porque una de las premisas que debe existir siempre a la hora de poder encajar una reclamación que se efectúa en mi contra dentro de una póliza de responsabilidad civil profesional es la involuntariedad de esa acción o esa omisión que por error pues he generado o causado ese daño dentro perdón, a un tercero, a mi cliente. Ese daño debe ser real, debe ser cuantificable económicamente y debe ser demostrable. Y aquí damos pie al último de los elementos y para mí, en mi opinión, el más importante, que es el nexo causal, la causalidad, la relación causa-efecto entre el error que yo he cometido y el daño que yo he generado a mi tercero. Cuando se den o concurran estos cuatro elementos, entonces estaremos hablando de responsabilidad civil, que entendido o en el plano de la profesión, pues sería la obligación de responder pecuniariamente de los actos realizados yo personalmente o por otra persona que está a mi cargo, por los cuales debo indemnizar esos daños y perjuicios. Porque tengo esa obligación de reparar. Yo he generado ese daño y yo tengo la obligación de repararlos. Es importante aquí que no entender o no visualizar una reclamación como únicamente aquella que yo recibo como persona. Es siempre importante tener en cuenta que una póliza de responsabilidad civil no solo tiene que dar cobertura a mí como profesional, sino también a mis empleados y en el caso de que exista una sociedad constituida, esa póliza debe también dar cobertura a la sociedad, porque
no solo pueden ser reclamadas las personas físicas, sino también aquellas personas jurídicas a través de las cuales yo facturo la prestación de esos servicios por cuenta propia, ¿no? O a título individual. Y esto es así debido a que la ley de 2007 estableció estos parámetros de poder ser reclamado una persona jurídica, una sociedad profesional, e incluso habla de la obligatoriedad de tener una póliza de responsabilidad civil profesional. Una vez que se dan estos elementos y efectivamente recibimos una reclamación a consecuencia de un daño causado a un tercero por una falta de diligencia o por un error o negligencia en mi actuación o en el desempeño de mis funciones, ocurre lo que se denomina jurídicamente en la inversión de la carga de la prueba. ¿Esto qué significa? Pues que en el momento en el que efectivamente se produce ese daño y ese daño es demostrable y se me está reclamando la obligación de reparar ese daño, el causante de ese daño, es decir, nosotros como profesionales, como prestadores de servicios, tenemos la obligación de probar o de demostrar que hemos actuado y que se tomaron las medidas necesarias para evitar el daño y que, por tanto, no somos los responsables de ese daño, de la generación de ese daño. Por tanto, no es el reclamante quien debe demostrarlo, sino que debemos ser nosotros, por esta inversión de la carga de la prueba, quien tenga la obligación de demostrar que no hemos sido los responsables de la generación de ese daño. ¿Y cómo se traduce o cómo se aterriza toda esta teoría relacionada o alrededor de la responsabilidad civil en la práctica o cuál es nuestra visión de lo que, de lo que trabajamos o lo que vemos en el día a día? Bueno, pues desde hace ya bastantes años vemos que cada vez se ha producido una americanización de nuestros sistemas. Y cada vez hay más reclamaciones, cada vez se producen más reclamaciones y cada vez esas cantidades son mayores. En vuestro caso, en vuestro sector, sí que es cierto que esa siniestralidad de la que podemos hablar desde el punto de vista del seguro, se observa mucha más frecuencia que intensidad. Es decir, hay mucho más volumen de reclamaciones que realmente cantidades altas reclamadas. Esto es debido sobre todo por el entorno o el marco cambiante de normativa que nos genera mucha más carga de trabajo y nos lleva a cometer esas acciones o esas omisiones a la hora de no aplicar correctamente esas nuevas normativas o sabiendo que es de aplicación esa normativa, cometemos errores provocados por esa carga de trabajo que hace que presentemos a lo mejor pues modelos fiscales con errores que sumado o acompañado a ese incremento de presión fiscal por parte de los organismos reguladores, pues hace que se detecten muchos más errores que la agencia tributaria, en este caso, porque como es lógico en vuestro sector, los casos más comunes, como ahora veremos, están relacionados con la fiscalidad y la agencia tributaria. Pues detectados estas irregularidades, las hace o las notifica a los perjudicados, a vuestros clientes, y ellos a su vez repiten para que seáis vosotros los economistas los que como prestadores del servicio y habiéndose demostrado que se ha cometido ese error o esa omisión, pues seáis vosotros con vuestro propio patrimonio o en el caso de disponer de una póliza de responsabilidad civil, la que se haga cargo de esas sanciones o esos recargos que impone la agencia tributaria. También se observa un aumento de la judicialización de las reclamaciones, pero este área sobre todo va más ligada o hemos identificado que va más ligada a la parte de administración concursal, ¿no? A la actividad de administración concursal más que a la parte de la asesoría fiscal. Como avanzaba hace un momento, dentro de la tramitación de los siniestros ligados al colectivo de economistas, la materia
principal de las reclamaciones es la asesoría fiscal, con un 56%, seguido por la asesoría laboral, y las otras dos materias que detectamos son la administración concursal y otras, ¿no? En las que dejamos el 6%. En esta última diapositiva, por acabar con esta primera parte de más teórica, más técnica, en la que estamos hablando de los elementos de la responsabilidad civil, hemos querido reflejar o representar los casos más comunes que tramitamos dentro del colectivo de economistas, ¿no? Que, como podéis imaginar y decíamos anteriormente, pues están ligados sobre todo a la parte fiscal y también a la laboral. Entendido por fiscal, pues la presentación a destiempo de modelos fiscales o los errores o errores en la presentación de la liquidación de los modelos tributarios. En cuanto a la materia laboral, pues los errores que más detectamos o que son más comunes son relacionados con la confección de nóminas o la presentación fuera de plazo de seguros sociales. ¿Cómo es o cómo podemos transferir estos riesgos que son inherentes a la profesión y que, como comentábamos, en un contexto donde cada vez son más habituales las reclamaciones y debido a esas cargas de trabajo inusuales que el economista hace frente desde hace ya varios años o bastantes años, cómo podemos protegernos o qué debemos tener en cuenta a la hora de transferir esos riesgos a una póliza de responsabilidad civil? Pues bueno, tenemos que tener en cuenta que en ese contexto cada vez no es, no, la póliza de responsabilidad civil no es obligatoria, pero cada vez se hace más necesaria y cada vez es más recomendable. ¿Por qué es cada vez más recomendable? Pues bueno, porque refuerza nuestra posición frente a terceros y sobre todo, porque protege nuestro patrimonio personal ante una posible reclamación, evitando así que tengamos que hacer frente nosotros con recursos propios, con nuestro propio patrimonio, a esas reclamaciones, ¿no? Reforzando nuestra imagen de calidad, de profesional y sobre todo de solvencia. Dentro de la póliza de responsabilidad civil, y entrando ya en esta segunda parte, entrando en la materia en el plano más asegurador, tenemos que tener siempre en cuenta unos cuantos aspectos que vamos a comentar a lo largo de las próximas diapositivas, porque son los puntos más importantes que debemos siempre tener en cuenta a la hora de valorar y comprobar que tenemos una póliza que se adecúa a los riesgos y de que esta manera cualquier reclamación va a tener cobertura dentro de nuestro programa asegurador. Son aspectos que la póliza de responsabilidad civil del Colegio Vasco de Economistas pues cuenta con todos ellos. En primer lugar, la actividad asegurada. Tenemos que comprobar, o siempre es recomendable comprobar, que nuestra póliza cubre de forma amplia la actividad del economista y que no se limita a enunciar expresamente aquellas actividades que son objeto del seguro, sino que siempre deja margen o deja un espacio abierto a todas las actividades que como economista puedo realizar y que se adecúa a la normativa vigente para que todas aquellas actividades que nazcan o que sean nuevas y que para las cuales un economista sea competente, pues tengan también cabida dentro de esa póliza de responsabilidad civil. Como digo, la póliza de RC del Colegio Vasco de Economistas está redactada de esa forma. Es cierto que se enuncian y se hace una relación de actividades que un economista puede realizar, pero son actividades que se relacionan a título enunciativo y nunca limitativo, ¿no? Algunas de ellas son las que hemos reflejado en esta diapositiva. Otro de los puntos importantes en los que nos tenemos que fijar mucho es en la definición de asegurado, por lo que comentábamos en la primera parte de esta jornada. Es importante que la póliza de responsabilidad civil dé cobertura no solo a las personas físicas o no solo a la sociedad, sino también a los empleados y a aquellas personas que están en prácticas y los becarios
e incluso, que son dos puntos que nosotros destacamos como ventajas dentro de la póliza del colegio, dar cobertura o ampliar la cobertura a aquellos profesionales que cesan la actividad y que están en la póliza del colegio o que en el momento en el que cesaron la actividad tuvieron póliza en vigor. A estos asegurados se les da cobertura dentro de la póliza de manera gratuita y también a aquellos herederos, legatarios o representantes legales que por causa de fallecimiento o por haber entrado en concurso o haber quebrado, pues aquellos perjudicados reclaman o repiten esas acciones contra ellos, de tal manera que deben también o deberían responder en ese caso con su propio patrimonio y de esta forma la póliza de responsabilidad civil también amplía esa cobertura, amplía el paraguas de cobertura que decimos en el argot asegurador a nuestros familiares, a aquellos herederos o representantes legales para impedir o evitar que ellos tengan que responder con su propio patrimonio. Dentro de la póliza de responsabilidad civil del colegio, en la definición de asegurado, la póliza recoge una definición muy amplia, ¿no? Abarcando tanto las personas físicas, entendido como tal, los colegiados del colegio, las sociedades monodisciplinares, es decir, aquellas personas jurídicas constituidas al 100% por profesionales que son o que pertenecen al colegio, y también da la posibilidad de incluir la cobertura de administración concursal, como veremos al final de la jornada, en la parte de las condiciones económicas, de las primas. Nos trasladáis muchas, muchas cuestiones, supongo que también surgirán luego más adelante, en relación a las personas jurídicas y la composición de las mismas. Creo que es importante o creo que es conveniente en esta jornada poder resolver algunas cuestiones en este sentido, porque tenemos que distinguir, y así es una de las cuestiones que nos trasladáis siempre, entre las sociedades monodisciplinares y las sociedades multidisciplinares. Es decir, las sociedades monodisciplinares son aquellas sociedades, como decíamos, que están compuestas al 100% por profesionales economistas o titulados mercantiles que están adheridos al colectivo, ¿no? Al Colegio Vasco de Economistas. Y las sociedades multidisciplinares serían aquellas que están constituidas por un profesional que está colegiado dentro del Colegio Vasco de Economistas y otros profesionales que no tienen la titulación de economista y que tampoco están, por tanto, colegiados dentro del colegio, como pueden ser abogados, graduados sociales o cualquier otra titulación. En este sentido, hay que tener en cuenta que como póliza colectiva, el objetivo de la póliza es dar cobertura a los colegiados del colegio que se adhieran voluntariamente a la póliza. Esto no quiere decir que desde AON no podamos aportar soluciones a las sociedades multidisciplinares, sino que se debe enfocar desde otro prisma donde se haga una auditoría de riesgo, una consultoría de riesgo para analizar cuáles son esas otras actividades que realizan el resto de profesionales de la sociedad y poder elaborar o diseñar una solución que sea específica y a medida de esa sociedad. Para eso nosotros tenemos un equipo especializado que son los que se encargan de poder estudiar caso a caso de forma personalizada estas sociedades multidisciplinares para presentaros una propuesta que realmente se adecue al riesgo y ofrezca una cobertura completa a estas sociedades multidisciplinares. Algunos de vosotros seguro que ya tenéis estas pólizas de responsabilidad civil profesional que abarcan, ya digo, no solo la cobertura del economista o de mi sociedad como economista, sino que cuando yo he decidido emprender y constituir una sociedad con otros profesionales distintos al economista, pues el colegio a través de AON pues pone también estas soluciones que sirven para asegurar el riesgo completo al 100% de nuestra actividad. No solo, como digo, insisto, lo que hago como economista, sino también aquello que hacen mis compañeros o mis socios que no son economistas, que no están dentro del Colegio Vasco de Economistas, pero que también ejercen, desempeñan unas funciones y como tal
mi sociedad, nuestra sociedad, puede ser reclamada. Otro punto que a mí siempre me gusta destacar es la necesidad de que nuestra póliza no solo contemple la cobertura de responsabilidad civil profesional, sino que venga acompañada de otras garantías complementarias, que creo que son interesantes, porque si bien es cierto que lo más común es que seamos reclamados por un daño que va a tener encaje dentro de la garantía de responsabilidad civil profesional, también es cierto que nos encontramos algunas reclamaciones que activan otras coberturas, ¿no? Como pueden ser los daños a expedientes o documentos de terceros, la responsabilidad civil en materia de protección de datos e incluso las sanciones que nos imponga el organismo regulador en materia de protección de datos, así como también el subsidio de inhabilitación profesional en caso de que un juez me inhabilite para la profesión. Son todas estas garantías y las que no he mencionado y que sí que aparecen representadas en esta diapositiva, coberturas con las que cuenta la póliza de responsabilidad civil del colegio. En esta diapositiva también hacemos mención a las franquicias que tiene la póliza del colegio, que como veis son progresivas en función del número de siniestros que disponemos, que, o sea, que presentemos, perdón, a nivel particular, es decir, no me afecta las reclamaciones que puedan presentar el resto de mis compañeros, sino que son franquicias que se aplican a título particular. También es un aspecto importante. Se inicia con una franquicia de 800 euros, para el segundo siniestro hay una franquicia de 1.200 euros y a partir del tercero son 3.000 euros la franquicia que se aplica. En el caso de la actividad concursal, si se contrata porque se ejerce, la franquicia que se aplica es de 2.500 euros. Un aspecto muy relevante que debemos tener siempre muy en cuenta a la hora de analizar nuestras pólizas es el ámbito temporal. Es como digo, especialmente importante que nuestra póliza cuente con retroactividad limitada. Esto, para quien no lo conozca, es la forma o el concepto que la póliza de responsabilidad civil tiene de garantizar las reclamaciones que yo reciba hoy por errores que cometí en el pasado, que cometí hace años, en anualidades anteriores, pero que son detectables en el presente y por las cuales estoy siendo reclamado en el día en estos momentos, ¿no? En el día de mañana o dentro de un mes. ¿Por qué esto? Porque las pólizas de responsabilidad civil en España son pólizas basadas en reclamaciones. Esto significa que cuando yo recibo una reclamación y esa reclamación corresponde a un daño generado en ejercicios anteriores, por llevarlo a un caso práctico, pues en el año 2020, por ejemplo, yo no tengo que acudir a la compañía aseguradora con la cual yo tenía la póliza en el año 2020. Porque si mi póliza cuenta con retroactividad ilimitada, es mi póliza la que tengo en vigor la que debe dar cobertura y debe responder ante esta reclamación que estoy recibiendo en el momento en el que yo tengo en vigor esta póliza. Esto, que es algo que también genera muchas dudas y muchas consultas en el día a día, es algo que tenemos que tener muy presente, porque el hecho de, por ejemplo, anular una póliza o decidir la anulación de una póliza no implica que si en el día de mañana yo recibo una reclamación, la póliza que yo tenía me deba dar cobertura a esa reclamación, porque debe estar, tenemos que partir de la premisa de que la póliza de responsabilidad civil debe estar en vigor en el momento en el que yo reciba esa reclamación. Y teniendo una definición de ámbito temporal con retroactividad ilimitada, esa póliza me va a dar cobertura a todos aquellos errores que haya podido cometer en un pasado y por los cuales esté siendo reclamado ahora. Siempre, lógicamente, con la única
con la único, el único condicionante de que no tenga conocimiento previo en el momento en el que yo contrato la póliza o en el caso de la póliza colectiva del colegio, en el momento en el que yo me adhiera a la póliza. Es decir, ¿qué casos, en qué casos no se puede aplicar esta retroactividad limitada? Pues en aquellos casos en los que yo decido o me adhiero o contrato la póliza de responsabilidad civil a sabiendas de que mi cliente, de que ese tercero ya ha sido notificado por parte del organismo regulador una irregularidad en las liquidaciones presentadas y entonces yo tengo conocimiento previo a la contratación de esa póliza. En esos casos en los que la aseguradora detecte que se ha contratado la póliza y antes de la contratación de la póliza ya era conocedor de esos hechos que iban a derivar una reclamación, lógicamente la póliza no activaría esa retroactividad limitada. Para todo lo demás, es siempre muy importante contar con un ámbito temporal completo donde haya retroactividad, como digo, donde haya cobertura ilimitada a toda mi actuación profesional. ¿Vale? Otro aspecto a tener en cuenta, sobre todo si ejercemos fuera del territorio nacional, es el ámbito geográfico. El ámbito geográfico, que es lo que hace que reclamaciones que puedan presentarse en procedimientos judiciales o por actuaciones o prestaciones de servicios fuera del territorio nacional, pues tengan cabida y tengan encaje en una póliza. En el caso de la póliza del Colegio Vasco de Economistas, el ámbito geográfico se extiende a la Unión Europea. Y por último, dentro de esta jornada, queríamos daros una buena noticia, y es que la compañía Allianz, que es la aseguradora de la póliza del colegio, nos confirmó, dentro de una negociación, la semana pasada nos confirmó que se renovaba la póliza un año más en las mismas condiciones, lo cual creo que es un éxito, sobre todo si consideramos el marco actual en el que nos movemos, donde ya sea por la inflación o ya sea por la siniestralidad, desde hace ya varios años nos movemos en lo que se denomina un mercado duro, donde está generalizado el incremento de primas, ya no solo a nivel particular en el colectivo de economistas, sino a nivel general. Y esto es algo que podéis ver en otras alternativas para economistas, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Y por tanto, considero que es un éxito que otro año más la póliza del colegio se renueve en las mismas condiciones, porque la hace incluso más competitiva, ¿no? En paralelo, observando cómo otras opciones o otras alternativas incrementan año a año esas condiciones económicas, las tarifas de esas opciones, la póliza del colegio se mantiene, lo cual económicamente hace que sea aún más atractiva esta opción y sea cada vez más competitiva frente a otras alternativas, sin perder calidad y sin perder tampoco competitividad en cuanto a las garantías y a la cobertura de la póliza. Es, para quien no lo sepa, una póliza que además ofrece flexibilidad con el objetivo de ajustarse a las necesidades de cada colegiado, ofreciendo diferentes opciones de límite de indemnización, tanto por siniestro como por límite al año, dando también la posibilidad, como comentábamos en algún momento de la jornada, de ampliar esa cobertura a la actividad concursal con un pequeño incremento de las primas, que no son en adición, que es algo que también os trasladéis alguna vez. No es una prima en adición a la otra, es decir, si nos pusiéramos en la opción A de límite 500.000 euros con un doble agregado anual, teniendo un límite al año de 1 millón de euros, no, si somos economistas que llevamos a cabo la actividad concursal, no tendríamos que sumar las primas, es decir, lo que se hace sería la contratación
de la opción A por 311,99 y en esa opción ya tendríamos asegurada nuestra actividad como economista y nuestra actividad como administrador, como administrador concursal, ¿vale? Y estas condiciones, como decíamos en la parte cuando hablábamos de definición de asegurados, son unas condiciones que son extensibles tanto a la persona física como a la persona jurídica cuando hablamos de sociedades monodisciplinares. ¿Cómo se aplica estas condiciones económicas cuando hablamos de personas jurídicas donde todos los economistas pertenecen al colegio y están adheridos dentro de la póliza? Bueno, pues sería aplicando o multiplicando estas primas que aparecen en esta diapositiva por el número de colegiados de la sociedad, ¿vale? En el caso de las personas jurídicas, cuando son sociedades concursalistas, como nos tenemos que ajustar a la normativa, a la legislación que regula esta actividad, el límite por siniestro y anualidad debería ser de 2 millones de euros o de 4 millones de euros. Aquí la compañía aseguradora lo que hace es analizar caso a caso de forma personalizada, si bien en aquellos casos donde se requiera un límite o solo haga falta un límite de 2 millones de euros, cuando no se participe en concursos con una masa de activos superior a 15 millones de euros, la prima sería 729,04 euros. Esto por mi parte, con esto pongo fin a la presentación, a la jornada, y ahora estoy a vuestra entera disposición para resolver cualquier tipo de duda. Espero que a lo largo de la jornada pues haya podido resolver algunas cuestiones sobre las cuales a lo mejor quisieseis tratar y quisieseis aprovechar esta jornada para comentar. Y aquellas cuestiones que no hayan sido resueltas, pues ya digo, estamos a vuestra entera disposición. Sí, por último, antes de pasar a esta parte de consultas, aclarar para aquellos que no lo conozcáis, que la forma de adheriros a esta póliza, la póliza de responsabilidad civil del Colegio Vasco de Economistas, es a través de un boletín de adhesión que podéis encontrar en la propia web del colegio, donde además aparece la dirección de correo donde nos tenéis que enviar. Es un cuestionario, un boletín de adhesión muy, muy sencillo, donde únicamente se piden los datos personales y la opción a través de la cual se quiere adherir a la póliza dentro de las opciones que damos de límite, y con eso nosotros tramitamos la adhesión a la póliza. No obstante, como decía Ainchan al principio de la jornada, cualquier tipo de consulta tenéis al equipo de colegios profesionales a vuestra entera disposición y, por supuesto, a mí para cualquier tipo de duda que podáis tener. Como os he puesto, perdona, César, si queréis podéis abrir el micro para hacer las preguntas, ¿vale? Y si no, os voy a poner aquí ahora en el chat el correo para hacer esas consultas más particulares que igual no queráis compartir aquí. Pues adelante. Vale, veo ya una pregunta en el chat. En relación a la concurrencia de seguros. Buenos días, Amaya. Sí, en los casos que se tengan dos pólizas, dos o más pólizas y que cubran el mismo riesgo, por hacerlo extensible a otras posibles consultas que puedan surgir, no solo de administración concursal, cuando yo tengo, como digo, dos pólizas o dos o más pólizas que cubren un mismo riesgo, que cubre mi profesión, lo normal es que la forma de proceder es que las compañías aseguradoras respondan en lo que se denomina concurrencia de seguros, es decir, que respondan a partes iguales o que respondan en función de lo que determina cada contrato de seguro, de tal forma que se evite desde un punto asegurador lo que se denomina como lucro cesante, ¿no? Que por un mismo daño
La compañía aseguradora o las compañías aseguradoras paguen o indemnicen doblemente o triplemente. De esta forma lo que se evita es ese lucro cesante por parte del perjudicado y lo que se hace es concurrir o la concurrencia de seguro, de tal forma que las compañías aseguradoras responden a partes iguales, como decía, o bien en el grado que determine cada póliza. Buenos días, Garbiñe. La pregunta de soy asesor laboral y me gustaría saber cuál sería la mejor opción a contratar. Bueno, aquí nosotros, Garbiñe, siempre lo primero que os vamos a preguntar a la hora de poderos asesoraros mejor en cuanto a qué opción de límite es mejor contratar, es conocer un poco el volumen de trabajo y el tamaño de clientes que tenéis, ¿vale? Como decíamos a lo largo de la presentación, en vuestro sector, por las características también y vuestro volumen de trabajo, lo más frecuente es que encontremos más reclamaciones, o sea, más frecuencia que intensidad, con lo cual la opción A de un límite de 500.000 euros por siniestro y 1 millón al año, generalmente es más que suficiente, porque no son cuantías elevadas lo que se reclama. Si se hace, que creo que no es tu caso, porque me hablas de asesoramiento laboral, pero si hablamos de administración concursal, es la propia legislación la que marca esos límites en función del volumen o del número de procedimientos concursales en los que se participa o de la trascendencia de los concursos, y ahí sí que nos tenemos que ceñir mucho a las exigencias que se marcan en normativa. Pero por lo general, y esto lo podemos ver a nivel particular en tu caso, con un límite de 500.000 euros debería ser suficiente para no tener ningún susto por el cual la póliza no pueda abarcar o no pueda responder íntegramente a esa reclamación. En función también como decía al principio de la respuesta, en función también del volumen de clientes y del tamaño y la propia facturación que tengas, pues podemos asesorar hacia un límite superior. Pero lo normal es que con 500.000 euros, por el tamaño de las reclamaciones que vemos, sea más que suficiente. No, Amaya, estaba respondiendo, estaba viendo la siguiente pregunta. En caso de sociedad profesional, la prima por sociedad, por persona jurídica, es la que se indica, la que tú bien indicas, la de 729,04. Iñaki, buenos días. Muy buena pregunta. Esto es algo que mis compañeros de siniestros, el equipo legal de siniestros, debaten mucho con la compañía aseguradora, ¿no? Con las compañías aseguradoras. Siempre es recomendable tener una hoja de encargo porque es la que delimita un poco la prestación de ese servicio. Es habitual que la compañía aseguradora nos solicite esa hoja de encargo o si no hay una hoja de encargo, bien un contrato de prestación de servicios donde sea demostrable que efectivamente se ha prestado ese servicio de asesoramiento o en otra materia y que por tanto hemos sido nosotros o algún personal a mi cargo quien ha cometido o quien ha generado ese daño a la persona que me reclama. Siempre es recomendable que haya un contrato de prestación de servicios o una hoja de encargo.
Sí que es cierto que en ocasiones con una factura pues podemos justificar o podemos demostrar a la compañía que efectivamente ese encargo se ha producido y que por tanto hemos sido nosotros quien ha generado ese daño, quien ha causado ese daño y que la póliza de responsabilidad civil pueda ser activada únicamente con esa factura. Pero mi recomendación es que siempre existan esos contratos de prestación de servicio o esas hojas de encargo, porque facilitará mucho la labor de encaje de esa reclamación o la labor de cobertura de esa reclamación dentro de una póliza de responsabilidad civil. Y evitaremos, perdón Iñaki, con esto termino, evitaremos posibles rechazos de la compañía si no hubiese claro esa relación, ¿no? Y no pudiésemos demostrar esa prestación del servicio que se ha realizado a la persona que nos reclama. No sé si hay alguna otra consulta. Si no, como bien decía Enchane, creo que ya ha dejado en el propio chat el correo genérico del equipo de colegios profesionales, donde también esa es la dirección para dirigir los boletines de adhesión voluntaria a la póliza. Y en cualquier caso, yo también os dejo por aquí el mío. El mío es adrián.martínez.arevalo@aon.es para cualquier otra cuestión particular que os pueda surgir o para aquellos casos que, como digo, provocan muchas veces consultas, que son como son las sociedades multidisciplinares y el estudio a medida o personalizado de esas sociedades que podáis tener. Bueno, pues parece que no hay más cuestiones, por lo menos ahora. Igual con lo que has comentado, Adrián, luego ya surgen más dudas y lo que os decía Adrián, y os he repetido yo antes, estamos a vuestra disposición para todas esas dudas que tengáis, que al final bien podéis llamar al colegio y preguntar por mí, que soy Ainchane, y directamente dirigiros a este correo. Bueno, pues que tratarán de resolverlas. Es que ricasco por habernos acompañado en esta webinar informativa y bueno, pues hasta la próxima. Y es que ricasco, Adrián. Es que ricasco a vosotros. Muchas gracias por todo y lo dicho. Para cualquier cosa, por favor, contad con nosotros. No tengáis miedos en poneros en contacto con AON, con cualquiera de los compañeros que lo formamos. Y nada, espero que esta jornada formativa haya ayudado para cumplir el objetivo, que no era otro que poder resolver cualquier tipo de consulta que tuvierais y poder clarificar un poquito más la póliza de responsabilidad civil y cómo responde ante esos siniestros a los que habéis expuesto como profesionales. Muchas gracias y buen día.